La cronología de estas películas es bastante básica, son solamente dos, y como indican sus títulos, la segunda ocurre meses después de la primera. No obstante, creo que se puede hacer un vídeo muy completo si también tenemos en cuenta los cómics, así que en esta crono vamos a contar la historia completa hasta el momento de la saga del virus de la rabia. Todo comienza en los cómics 28 días después de Aftermath, que está dividido en cuatro tomos que complementan la historia de las películas. Los dos primeros tomos se sitúan antes de la primera película, mientras que los dos últimos ocurren después y cierran la trama vista en estos cuatro tomos. El primer tomo se titula Desarrollo y comienza tiempo antes del brote inicial. Empieza de forma similar a la primera película, con un experimento de los actos de violencia que pronto se manifiesta en lo que veía en unas pantallas de televisión, mostrando escenas de los crímenes que había tenido lugar en Londres la noche anterior. Dos científicos llamados Clive y Warren están tratando de desarrollar un inhibidor que puede ser usado para el control de los impulsos agresivos en los seres humanos. A priori, una buena idea. Warren trae a un violento criminal como conejillo de indias para el experimento. Cuando se demuestra que el sujeto reacciona violentamente, Clive y Warren se ven obligados a asesinarlo y ocultar su cuerpo. Warren decide que el único modo posible de difundir ampliamente su invento es a través del contagio, así que modifica genéticamente el virus ébola para llevar a cabo el invento. Semanas más tarde, el virus ha mutado, invirtiendo el efecto antiviolencia. El virus de la rabia ha nacido. Clive hace una llamada desde un teléfono público a un grupo ecoterrorista llamado Frente de Liberación Animal. Después se pega un tiro, tratando de suicidarse. Así sabemos cómo inició la infección. Finalmente se ve a Warren sentado en su escritorio informando que el virus ha tenido un efecto inverso. De repente se corta el teléfono. Warren, en ese momento, escucha un extraño ruido procedente del piso de abajo. Él se acerca a una puerta y no se da cuenta del peligro. Al abrir la puerta, Warren es derribado por un mono que le vomita sangre en la cara, infectándolo del virus de la rabia. Ahora, ocurren los hechos del segundo capítulo titulado Brote. Este capítulo comienza justo el día después del brote en el laboratorio. Una familia está de picnic en un parque de Cambridge. El hijo menor, Liam, ve a un chimpancé en un árbol. El mono se arroja sobre él y le vomita sangre en su cara. El padre del niño mata al animal. Un equipo de paramédicos pasa cerca e intenta ayudar. Le llevan en su ambulancia y la familia sigue a la ambulancia mientras son testigos de escenas de masacre en masa a lo largo de todo el camino. Liam se convierte en un infectado y contagia a los dos paramédicos que estaban con él. Cuando el conductor abre la puerta trasera de la ambulancia para ver qué sucedía, los paramédicos y Liam se arrojan sobre él, y la familia de Liam se da cuenta de que algo está saliendo terriblemente mal. Días más tarde, los cuatro miembros de la familia se esconden en una casa mientras se levantan barricadas en Londres. El hijo mayor, Sid, sugiere que intenten escapar hacia una zona segura en el Támesis. Llegan al puente de Westminster, con infectados pisándoles los talones. Los padres, Roger y Bárbara, incitan a sus hijos para ir a refugiarse en un bote pequeño pero funcional, que flota por debajo de unas lanchas, prometiéndoles ir después con ellos. Pero ellos permanecen en el puente atrayendo a los infectados, permitiendo que Sid y Sophie logren escapar río arriba desapercibidos. Tras los hechos de estos dos tomos, tienen lugar los hechos de la película 28 días después, que como su título indica, ocurre 28 días después del inicio del virus, contado en el cómic titulado Desarrollo. La película inicia en el centro de investigación de Cambridge que vimos en el tomo 1 de Aftermath, a modo de flashback. En él, vemos el inicio de la infección cuando el grupo de activistas del Frente de Liberación Animal entra en el centro tras la llamada de Clive, libera a uno de los monos infectados que ataca a una de ellas, y empieza a propagarse la infección. Jim despierta de un coma completamente desnudo en el Hospital San Tomás de Londres, 28 días después de iniciarse la tragedia que arrasó al país y de lo contado en el flashback y en el tomo 1 de Aftermath. Al salir, la ciudad está completamente desolada. Jim se encuentra con los primeros infectados en un templo, pero dos encapuchados lo rescatan y lo llevan a un refugio en una estación abandonada del metro de Londres. Son dos civiles que sobrevivieron al brote de la infección, los 28 días que Jim estuvo en coma. Se llaman Selena y Mark, y le explican todo lo que saben sobre el virus. Los tres van hacia la casa de los padres de Jim en Denford. Jim se encuentra a sus padres muertos que optaron por suicidarse antes de vivir como infectados. Selena y Mark proponen dormir allí por el riesgo que supondría salir a esas horas. A mitad de la noche, la luz de una vela encendida por Jim atrae a dos infectados. Estos atacan, pero consigue defenderse.
Mark, sin embargo, sufre una pequeña herida en el brazo entrando en contacto con la sangre infectada y Selena, al verlo, se ve obligado a matarlo con un machete. Selena y Jim regresan a la ciudad para buscar otro escondite. Mientras discuten, Jim observa en la Torre Balfron unas luces navideñas encendidas en una ventana. Deciden ir a dicho edificio. Mientras comienzan a subir, se encuentran a otros dos infectados. Corren escaleras arriba y un hombre vestido de policía antidisturbios que estaba vivo les dice que siguieran hasta la puerta 157. Llaman y la chica que está dentro no les abre hasta que su padre logra combatir a los infectados. Este hombre se llama Frank, es un chofer que antes era taxista, y es padre de la chica llamada Hannah. A la mañana siguiente, el padre de Hannah logra captar una emisión de radio que se repite cada cierto tiempo hecha por soldados del ejército británico, que dicen tener la solución a la infección, ubicados en las cercanías de Manchester, y deciden partir para allí. Ya de noche, por el camino se detienen en un prado. A la mañana siguiente, llegan a una especie de retén militar, la barricada 42. Ese era el supuesto lugar donde estarían los militares, pero esta se encuentra totalmente desierta y abandonada. Mientras exploran el lugar en medio de una pequeña discusión, una gota de sangre de un cadáver infectado le cae justo a Frank sobre su ojo. Este se infecta, y de manera sorpresiva, aparece un grupo de soldados infantes que rápido lo fusilan y posteriormente se llevan a Selena, a Jim y a Hannah. Llegan a una mansión donde los recibe el mayor Henry West, y este les ofrece comida, agua, aposentos y protección las 24 horas al grupo. La solución a la infección, según el mayor West, es ver cuánto tiempo tarda en morirse de hambre un infectado, y es por eso que tiene encadenado a uno de sus soldados con el virus. Todo es una farsa. West está loco, es un demente. El aviso de radio es totalmente un engaño. Solamente sirve para atraer supervivientes que tengan mujeres y dejarlas como esclavas sexuales. Así, según él, reiniciar una nueva civilización dirigida únicamente por ellos. Jim intenta escapar con el sargento Farrell, que tampoco está de acuerdo con West, avisando a las chicas, pero son capturados. Farrell cree que solo la isla de Gran Bretaña fue arrasada por el virus, que además está en cuarentena para que no se propague. Son llevados al bosque para ejecutarlos, y Jim aprovecha que Mitchell y Farrell pelean para escapar. Al ver un avión de reconocimiento, llega a la conclusión de que la teoría de Farrell es cierta. Decidido a rescatar a Selena y Hannah, Jim se dirige a la barricada 42. Hace sonar una alarma para llamar la atención de los soldados. West y uno de sus hombres, el soldado Davis, van a matarlo, pero en la barricada, Jim consigue matar a Davis. Se lleva su arma y además sabotea el jeep de West para que tarde en llegar a la mansión. Mientras, los militares visten a Selena y a Hannah de rojo a la fuerza, deseando que se probaran los vestidos delante de todos los militares. Selena besa a uno de los soldados, convenciéndolos de que las dejen solas para probarlos. Selena le ofrece unas pastillas a Hannah sabiendo lo que va a ocurrir después, pero por desgracia un soldado la sorprende y se las quita. Jim libera al soldado infectado Myler, el cual infecta a Clifton vomitándole sangre en la cara. Con esta distracción, las chicas intentan huir del lugar. Tras varios intentos consiguen deshacerse de todos los soldados, y Jim, decidido a salvar a Selena, entra en la habitación y mata violenta y cruelmente al cabo, reventándole los ojos con los pulgares, algo que también veremos en 28 semanas después. Selena piensa que la ira de Jim era propia de un infectado. Sin embargo, justo cuando se dispone a matarle, este le habla. Ambos se besan, y entra Hannah en la habitación. Con la salida aparentemente libre, consiguen escapar y llegar al taxi de Frank. No obstante, West se encuentra dentro de él, y le dispara a Jim. Pero para su sorpresa, Hannah reserva una venganza cruel para el mayor. Pone el taxi en reversa dejándolo dentro de la mansión para que Myler rompa la ventana trasera, llevándose a West fuera del coche para después apalearlo. Acto seguido, los tres escapan, dejando la mansión atrás. El final de esta película se sitúa 28 días después de los eventos de ella, por lo que lo comentaremos en su momento. Justo después de los hechos de la primera película, tienen lugar los hechos del tomo 3, titulado Diezmo, del cómic Aftermath, entre los 29 y 32 días después del brote inicial. Aproximadamente transcurre al mismo tiempo que el comienzo de 28 días después. Un único superviviente llamado Hugh está en Londres como único habitante y caza a los infectados con un machete y un fusil robado de una barricada militar. Podemos ver una silueta de una persona infectada que es atraída en busca de algún ser humano. Realmente es un maniquí rociado con perfume. Esto confirma que los infectados usan su sentido del olfato para localizar a los seres humanos y los distinguen de los demás infectados.
olores de productos químicos como champú o perfumes les pueden atraer. Hugh es atacado por otro superviviente que lleva equipo SWAT y una máscara de hockey. Logra evadir al agresor, por lo que prepara un plan para eliminarlo. Después de haber sido emboscado por Hugh, el otro superviviente se retira a su transporte militar. Hugh rocía el vehículo con perfume desde una azotea y antes de que el otro superviviente pueda averiguar qué pasa, está rodeado de infectados. Hugh dispara el vehículo hasta que enciende su tanque de gasolina, causando la muerte de un gran número de infectados. En ese momento llega la Armada de los Estados Unidos y varios Grumman F-14 Tomcat sobrevuelan el centro de Londres. El último capítulo de este cómic es Cuarentena, y ocurre los días 38 y 42 después de la infección inicial. Sid y su hermana Sophie están en un centro de refugiados y son voluntarios del hospital. Uno de los pacientes que llega es Clive, que sobrevivió a su intento de suicidio. Él no cuenta que es responsable en el proyecto del virus, así que decide solo explicar lo que puede sobre él. Sid, mientras tanto, se convierte en el mejor amigo de Hugh. Hugh inicialmente se negó a ser llevado al campamento y explica sus recelos a Sid. Hugh es capaz de convencer a Sid, Sophie y Clive de que deben escapar. Roban algunos uniformes y armas, pero son descubiertos. Sid y Hugh se ofrecen a permanecer detrás para retrasar a los soldados, pero mueren por la lluvia de disparos de armas de fuego. Clive descansa en una colina con Sophie y revela que estaba en el equipo que desarrolló el virus que mató a su familia y advierte de que podría mutar de nuevo. Trata de pedirle ayuda para encontrar la manera de revertir los efectos del virus. Sophie lo besa y luego le dispara en la cabeza. Tras esto, ella tira su pistola y deja que un francotirador a bordo de un helicóptero le dispare también en la cabeza. Ahora es cuando podemos hablar del final de 28 días después. Este final ocurre otros 28 días más tarde de la primera película. Jim despierta en una cabaña en Cumbria, ya recuperado de sus heridas. Selena está cosiendo unas telas. Hannah avisa que un supuesto avión de reconocimiento se aproxima. Sacan telas para formar la palabra hola. Al llegar el avión al claro y ver el letrero gigante, el piloto pide extracción inmediata para los supervivientes vía helicóptero. Antes de la película 28 semanas después, ocurren los hechos de 6 tomos de otro cómic. Estos se llaman 28 días después, Llamando a Londres, Doble en el camino, Zona caliente, Guerra de bandas, Pueblo fantasma y Regreso a casa. Vamos a resumir los hechos de este cómic, que además une con 28 semanas después, pues el último tomo hace alusiones directas a los acontecimientos de la segunda parte y están ambientados en la misma época. Esta historia se centra en Selena, que aquí es la única superviviente de la primera película. Han pasado 2 meses desde el brote. Selena está en un campamento de refugiados en Noruega y recibe la visita de un periodista llamado Clint Harris. Él le pide ayuda para colarse a través de la cuarentena británica en toda la isla y actuar como su guía en Londres. Al inicio se niega, pero de repente recuerda su vida antes del brote y decide unirse a Clint en su helicóptero. Clint le presenta al resto del equipo, Derrick, Trina, Hirsch y Acom. Selena y Derrick se odian nada más verse. Al ser atacado por una patrulla aérea estadounidense, el grupo aterriza en las Islas Shetland. Pronto descubren que la infección se ha extendido a esas islas desde Gran Bretaña. Después de luchar contra infectados en un hotel abandonado, se fortifican en un pub. Selena y Derrick son capaces de resolver sus diferencias bebiendo y jugando al póker. Selena se ve obligada a matar a Hirsch cuando es mordido por un infectado, lo que hace que Trina, su amante, tenga una vendetta psicótica en su contra. Trina muerde el brazo de Selena en un intento infructuoso de matarla como infectada. El grupo escapa del pub y coge un barco en dirección a Escocia. Todos menos Selena, Clint y Derrick mueren cuando el barco es atacado por un avión en combate de Estados Unidos. Selena y Clint guían a Derrick, que ahora está ciego, hacia las costas de Escocia. Discutían sobre qué hacer con Derrick, ya que sería difícil llevar a una persona ciega a Londres. Derrick se niega a permitir que Selena lo mate y ella accede a regañadientes. En un flashback, vemos los esfuerzos iniciales de Clint para cubrir la pandemia del virus durante el brote inicial, durante el cual viajó a Francia y fue testigo de la experimentación humana del ejército estadounidense con el virus en la isla de Wight. Al ver los efectos del contagio, Clint decidió acercarse a Selena en el campamento de refugiados. Selena y Clint salvan a Derrick de los 2 infectados que se aproximan y descubren que, a pesar de los informes, algunos de los infectados en Escocia no han muerto. Se refugian en una aldea, donde Derrick enferma. Selena trata de convencer de nuevo a Clint de sacrificar a Derrick, pero Clint se niega.
Selena, Clint y Derrick cogen otra camioneta y se encuentran con un grupo de supervivientes armados liderados por una mujer llamada Kate. Kate envía a Selena y Clint a Harkirk para buscar antibióticos en lo que ella les dice que es una farmacia. Sin embargo, resulta que ella los mintió y les envió para recuperar a su hijo Douglas. Los tres son capturados por personal de inteligencia de los Estados Unidos, que experimenta con Douglas el virus con el objetivo de convertirlo en un arma. Clint y Selena logran escapar cuando un incendio forestal se acerca al campamento de los Estados Unidos. Después de recuperar a Derrick, Selena y Clint abordaron un tren, pero Derrick es asesinado en este proceso. Al entrar a Inglaterra, la pareja es confrontada por el Capitán Stiles, un exoficial del ejército británico que busca vengarse de Selena por su papel en la muerte de su comandante, el mayor Henry West de la primera película. Después de varios encontronazos, Selena es capturada y llevada a Manchester. Clint es abandonado y encontrado por el ejército en los Estados Unidos. Stiles lleva a Selena a la mansión en la que West y sus tropas la fortificaron y torturaron. Él muere al explotarle una mina terrestre. Selena es rescatada por las tropas estadounidenses que habían sido informadas por Clint de dónde habían secuestrado a Selena. Selena y Clint fueron llevados a Londres, que está siendo repoblado por refugiados británicos que escaparon durante el brote, bajo la supervisión de la OTAN. Selena se va poco después, escabulléndose de la zona verde para registrar su antiguo hogar. Allí, se revela que su esposo había sido infectado durante el brote meses antes, lo que obligó a Selena a matarlo. Selena y Clint finalmente se reencuentran cuando la infección vuelve a estallar en Londres y escapan con éxito a Francia en barco. Después, cogen un vuelo a Estados Unidos justo cuando estalla la infección en Francia, escapando de ella. Finalmente tienen lugar los hechos de 28 semanas después, que como su nombre indica, se sitúa 28 semanas después del brote inicial. Se muestra el desastre causado por la infección mortal del virus mutante justo después de la escena inicial. Aquí vemos la cuarentena del Reino Unido, la muerte de los infectados por inanición y la posterior llegada del ejército de los Estados Unidos junto con las fuerzas de la OTAN a Londres para comenzar la repoblación. La escena inicial de la película nos sitúa cuando Don y su esposa Alice están escondidos en una cabaña en una zona rural de Inglaterra junto con otros supervivientes. De repente, son atacados por una manada de personas infectadas con el virus de la rabia. Al momento del ataque, Don y Alice corren junto a un niño que antes había llegado para refugiarse, pero Don los abandona y corre hasta un río cercano donde se salva gracias a una lancha que estaba cerca. La mayor Scarlett Levy examina a los recién llegados británicos que se encontraban en el exterior al momento de la infección primaria. Dos menores llegan. Estos son la adolescente Tammy y su hermano menor Andy. Ambos son examinados al llegar, y Scarlett nota que Andy tiene ojos de distintos colores, algo llamado heterocromía, indagando con él hasta descubrir que los tiene así heredados de parte de su madre, Alice, la mujer abandonada en la cabaña. Andy y Tammy son llevados junto con los otros civiles reclutados a la zona de seguridad de Londres, ubicada en la Isla de los Perros, que es el escenario principal de esta película, en Canary Wharf. Los chicos se reúnen con su padre, que es Don. En su nuevo hogar, en un edificio de la zona de seguridad, Don le miente a sus hijos afirmándoles que su madre fue asesinada por los infectados y que él no pudo hacer nada para salvarla. Al día siguiente, Andy y Tammy escapan de la zona de seguridad, sin saber que son detectados por Doyle, uno de los francotiradores. Llegan hasta su antigua casa donde, inspeccionando el ático, Andy encuentra a su madre en completo estado de shock. Andy y Tammy son devueltos por los militares a la zona de seguridad, y Alice también es rescatada, no sin antes pasar por un riguroso proceso de desinfección de cuerpo completo para supervivientes. Los análisis de sangre de Alice revelan que está infectada, pero es inmune a padecer los síntomas de la infección, aunque se observa que tiene un derrame en el ojo. Scarlett cree que ella puede ser la clave para una cura de esta infección, mientras que el oficial al mando cree que deberían matarla. Don se entera de que Alice se encuentra en una celda hermética. Al encontrarse con Alice, le pide disculpas por su decisión y la besa. Aquí llega la que para mí es una de las mejores escenas de esta película, que aún me pone los pelos de punta. Tras el beso, Don se comienza a infectar de la rabia y se convierte en un infectado más, matando a Alice de forma brutal en el proceso. Posteriormente, escapa de la cámara hermética matando igualmente a los militares que allí se encontraban. El código rojo es puesto en acción. Scarlett rescata a Tammy y Andy, aunque Andy se separa durante el caos.
Don infecta a muchos civiles generando un gran pánico. A continuación, civiles infectados y otros sanos salen de la zona de contención, mientras los militares reciben la orden de disparar a todos los blancos infectados posibles. Cuando el caos se desata, Stone ordena a los francotiradores de azotea que maten a todos los que se encuentran bajo de ellos. Andy escapa de la multitud a una área segura donde no habían infectados, en donde se encuentra con Tammy y Scarlett. Doyle es incapaz de disparar contra los posibles no infectados inocentes. Dirigiéndose a otro lugar, se encuentra con los hermanos, con Scarlett y con otros supervivientes. La zona urbana de seguridad será bombardeada y tienen que escapar cuanto antes. Logran escapar por un túnel que pasa debajo del río Támesis, antes de la explosión, y se dirigen a Regent's Park, donde Scarlett le informa a Doyle que la posible cura a la infección y la última esperanza está en los niños, y que ellos deben hacer todo lo posible para salvarlos. Flynn llega en su helicóptero para rescatar a Doyle y al ver que no está solo, le dice que transborde solamente él y nadie más. Un gran número de infectados salen de la zona de seguridad, apareciendo en el horizonte. Flynn mata a muchos de estos infectados con las hélices del helicóptero, se aleja y designa al estadio Wembley como el nuevo punto de rescate diciéndole a Doyle que vaya solo. Los supervivientes corren por toda la ciudad mientras son perseguidos por los infectados. La ciudad es bombardeada con gases químicos. Doyle es alcanzado por un lanzallamas de uno de los soldados del ejército y muere quemado e intoxicado por los gases. Scarlett huye esquivando los gases de las calles, donde además reciben disparos. Para evadir este ataque, conduce hasta el sistema del metro de Londres, donde ella y los niños continúan su huida a pie. Usando la mira nocturna del arma de Doyle, Scarlett dirige a los chicos a través del metro atravesando zonas con gran cantidad de cadáveres y esqueletos. El grupo se separa en la oscuridad, y Scarlett encuentra a Andy y a Tammy, aunque luego es atacada y desarmada por un infectado que resulta ser Don. Además, es brutalmente asesinada por este. Mientras Andy vaga por el metro, se encuentra con su padre infectado y este lo ataca, infectándolo también. Tammy se ve forzada a asesinar a su padre, y cuando lo mata, se fija si Andy ha sido infectado. Muestra los signos de la infección aunque no presenta los síntomas al igual que su madre Alice. Tammy no parece notarlo, o no quiere hacerlo. Ellos dos continúan hasta el lugar del rescate en el estado de Wembley. Flynn ha llegado, pero al verlos solo a ellos pregunta por Doyle. Tammy responde que solo quedaban ellos dos. Flynn los rescata y los lleva en helicóptero sobre el Canal de la Mancha, atravesando el sur de la geografía británica. 28 días después, los restos del helicóptero aparecen en la escena. Alguien pide ayuda con acento francés a través de una radio abandonada en el helicóptero, pero después no queda claro qué pasó con Flynn, Tammy y Andy ni dónde se encuentran, aunque sabiendo que Andy es portador del virus, es posible que él contagiara a Flynn expandiéndolo. En la última escena, un gran grupo de infectados son vistos salir corriendo de una estación del metro de París, pasando por el Palacio de Chaillot, y encima aparece en un claro amanecer la Torre Eiffel, implicando que el virus de la rabia que había aniquilado al Reino Unido llegó a París, dando a entender que los infectados se han expandido más allá de la Europa continental a través de Francia. También da a entender que el virus ya no está solo en Gran Bretaña, sino que ha llegado a otras partes del mundo. Esto hubiese sido genial que se hubiese explotado en la más que rumoreada 28 meses después, pero seguimos a la espera de ella. Como dije al inicio, la cronología de las películas de esta saga es bastante fácil. Primero se vería 28 días después, y a continuación 28 semanas después. Pero si queréis empaparos de toda la historia del virus de la rabia, podríais hacerlo incluyendo los cómics. Por lo tanto, el orden de lectura y visionado de esta saga quedaría así. Cómic 28 días después de Aftermath, capítulo 1, desarrollo. Cómic 28 días después de Aftermath, capítulo 2, brote. Película 28 días después. Cómic 28 días después de Aftermath, capítulo 3, diezmo. Cómic 28 días después de Aftermath, capítulo 4, cuarentena. Después serían los cómics que basan su historia en Selena. 28 días después, volumen 1, London Calling. 28 días después, volumen 2, Ben in the Road. 28 días después, volumen 3, Hot Zone. 28 días después, volumen 4, Gang War. 28 días después, volumen 5, Ghost Town. Y 28 días después, volumen 6, Homecoming. Finalmente, y para terminar la saga, tendríamos que ver la película 28 semanas después. Count down, 数えても無駄へ